Bienvenidos a Friki Guías. Hoy vamos a ver las reglas del juego de mesa de Mundo Disco, que como ya sabéis, está ambientada en la saga literaria de humor creada por Sir Terry Pratchett. ¡Vamos a ello! Al empezar la partida, cada jugador debe tener 12 fichas de Sequab y 6 fichas de edificio del color elegido. A continuación, cada jugador coloca una ficha de Sequab en las zonas de las sombras, los frotes y las hermanas Dolly. Además, se coloca un indicador de problema en cada una de estas zonas. Los otros indicadores de problema, las monedas, las fichas de demonio y las de troll, se colocan al lado del tablero. Cada jugador empieza con 10 dólares y hay que tener en cuenta que el dinero que tiene cada jugador no se puede guardar en secreto durante la partida. Acto seguido, se barajan las cartas de personalidad y se reparte una a cada jugador. Este será el objetivo secreto de cada uno de ellos para ganar la partida. Si solo son dos jugadores, Crisofrase se retira del mazo antes de repartir la personalidad. Se mezclan las cartas de evento aleatorio y se ponen boca abajo junto al tablero. Se hace lo mismo con las cartas de jugador de borde verde y borde marrón, pero se barajan por separado y el mazo marrón se coloca debajo del mazo verde una vez barajados. Si juegan solo dos jugadores, se retira antes de barajar las cartas de Hoover y Cosmolabis. Cada jugador roba 5 cartas del mazo. Y tras tirar el dado para determinar quién es el jugador inicial, empieza la partida. La dinámica del juego es sencilla. Cada jugador, en su turno, puede jugar una carta de su mano y hace lo indicado en dicha carta. Si esta le permite seguir jugando más cartas, este puede jugar otra y seguir hasta que no tenga esa opción. Una vez que el jugador ha terminado su turno, roba cartas hasta tener 5 cartas en su mano. Y si ya tiene 5 más, simplemente no tiene que robar ninguna carta. Una vez acabado su turno, le toca al jugador de su izquierda. Las cartas se juegan haciendo las acciones indicadas en su parte superior, de izquierda a derecha. No se está obligado a realizar todas las acciones de la carta, salvo la opción de evento aleatorio, que sí se está obligado a hacer cada vez que sale. Pero es importante señalar que se deben hacer las acciones de izquierda a derecha, porque, por ejemplo, si una carta te da dinero en la última acción, ese dinero no se puede usar para gastarlo en una acción anterior. Las acciones que salen en las cartas son las siguientes. Colocar un secuaz, que permite colocar uno en cualquier zona donde ya tuvieses un secuaz o en una zona adyacente donde tuvieses uno. Si no tenías ningún secuaz en el tablero, puedes colocarlo donde quieras. Poner un secuaz en una zona donde haya uno o más secuaces hace que deba colocarse un indicador de problema si la zona no tenía ninguno. Pero ojo, retirar un secuaz de una zona donde haya un indicador de problema hace que éste se retire aunque queden más secuaces. Colocar un edificio. Permite poner una ficha de edificio en una zona donde se tenga un secuaz, no haya un indicador de problema o un edificio construido y se pague la cantidad de dinero indicada en la zona. Cada zona da unas ventajas al jugador que tiene un edificio en ella, y para tenerlas presentes se puede poner enfrente del jugador la carta de la zona, con el edificio colocado. Se pueden tener como máximo 6 edificios colocados. Si se quiere construir otro más, se debe elegir uno de los que se tiene para retirarlo. Asesinato permite retirar un secuaz, troll o demonio, pero solo de las zonas que tienen un indicador de problema. Los iconos de retirar, indicador de problema y de tomar dinero sirven para eso mismo. El primero para retirar el indicador de donde se quiera y el segundo para coger el dinero indicado. El pergamino indica que se debe hacer la acción indicada en el texto de la parte inferior de la carta. Y el evento aleatorio señala que debe robarse una carta del mazo de cartas de evento, haciendo el efecto indicado en dicha carta.
El dibujo de juega otra carta permite jugar una carta más de la mano en el mismo turno, lo cual puede hacer que haya turnos donde un jugador encadene muchas cartas seguidas. Por último, el símbolo de interrupción permite proteger al jugador de una carta o acción de otro jugador, por lo que las cartas con este símbolo normalmente se juegan durante el turno de otros jugadores y son la única excepción a la regla de que las cartas solo se pueden jugar en el turno de cada uno. La partida se acaba cuando un jugador cumple las condiciones de victoria de su carta de personalidad al principio de su turno, o si se roba la carta de evento aleatorio de disturbios y se cumplen las condiciones indicadas, o cuando se roba la última carta del mazo de cartas de jugador. Si la partida se acaba y nadie ha cumplido las condiciones de victoria de su carta de personalidad, el vencedor se decide por puntos. Cada jugador suma un punto por cada dólar que tenga, un punto por cada dólar que vale cada edificio que posee y 5 puntos por cada secuaz en el tablero. Hay que tener en cuenta que los préstamos hay que devolverlos en este momento y en caso de que siga el empate, gana el jugador que tenga la zona más cara. Y con esto se acaba el tutorial de este divertidísimo juego. En el próximo vídeo veremos el tutorial de la alta tensión, un apasionante juego de gestión de recursos y subastas de centrales eléctricas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a la opción de me gusta en YouTube, suscribirte al canal y compartirlo en las redes sociales como Facebook o Twitter. ¡Hasta la próxima!